Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito. Nuevamente estamos en el capítulo número 325 de la serie de Nostalgia, Faito 64. Estamos en la parte número 22 de Diddy Kong Racing. Bueno, en este video vamos a hacer prácticamente todas las carreras de la zona del satélite. Digo prácticamente porque pues, ya hemos jugado uno en el video pasado. Y pues bueno, eso es lo que van a tener ahí en el fondo. Y qué más les... Bueno, ustedes saben que en todos los juegos de carrera les hablo de algún tema. Y el día de hoy, pues de qué vamos a hablar. Pues nada, que ya algunos sabrán, ya empezó el semestre universitario para mí recientemente. Cumplí mis 25 años los cumplí el 3 de febrero. Si alguien me llega a preguntar que cómo fue ese cumpleaños, mal, fue un cumpleaños maluco. Me atrevería a decir que quizás el peor que he tenido, porque creo que sí, mi familia se acordó, sí, me dieron un ponquecito, sí, mi mamá me sirvió, me preparó mi plato favorito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Casi nadie, digo casi porque yo sé que hay gente que se acordó, casi nadie se acordó. Bueno, tampoco es que yo sea de esos que les gusta decir con una semana previa: ah, vea que yo cumplo, ah, vea que yo cumplo, ah, vea que yo cumplo. No, a mí no me gusta eso, pero... pero pues, bueno, la gente no... la mayoría no se acordó. Hoy se acordó, pero no me dijeron nada. Tampoco es que tengan que hacerlo, ni que yo fuera, pues, el emperador de Roma. Aparte de todo, estuve haciendo unos trabajos que eran una porquería. Tuve una lectura larguísima que hacer ese día. Ni siquiera tuve el tiempo de meterme a FIFA y ver qué me salía en los packs de recompensa que tenía. No, no pude. No pude. Simplemente no pude. Así que fue una... un premio bastante aburridor. Eso no, no salimos a ningún lado precisamente por eso, porque tenía que hacer trabajos. No pude salir con amigos por lo mismo. Entonces, sí, 25 años ya, 25 años de vida, de fracaso, de pendejo, de gamer, de soltero, de rechazado, de lo que sea, 25 años. Así que bueno, eso por un lado. Nunca pensé yo en mi vida que iba a tener un cumpleaños aburrido. Precisamente uno piensa: mi cumpleaños va a ser un gran día. Hay gente que incluso hasta espera que venga el día del cumpleaños porque pues va a ser una ocasión especial. Pero esta no fue para nada especial, fue especialmente aburridora. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, también volviendo con lo de la universidad, estoy en la universidad, estoy estudiando dos idiomas, creo que ya lo había dicho en algún video anterior, que son italiano y chino mandarín. Y no sé si solamente soy yo o si es algo normal cuando uno está aprendiendo idiomas, pero como que por interés general, como que se me facilita un poco la aprendida. Entonces, pues bien ahí. Porque pues ahí tengo unos cuantos compañeros que les queda grande, muy grande, que a pesar de que el profe de italiano o la profe de chino expliquen y expliquen,
no pueden, no les cabe. Entonces, pues, de pronto sí es solamente que a mí se me facilita. O simplemente es que a ellos se les complica. Yo no sé cuál de las dos será, o tal vez son ambas. Pero, sí, entonces, ¿saben por qué? Pero yo como que aprendo rápido aprendo rápido en italiano, aprendo rápido en chino. Obviamente todavía no lo hablo. Apenas estamos empezando. No esperen que les haga una conversación en italiano o en chino, porque no va a pasar. Pero, pues, ahí vamos, se va aprendiendo. Así que, todo bien por ese lado. ¿Qué más les puedo yo contar? Que, bueno, por ahí ya he estado ensayando mi siguiente cover. No es fácil. Tiene unos 5 o 6 instrumentos que tocar, ya saqué 2. Bueno, 1 y medio realmente. Y pues, como siempre me pasa cuando ya entro a un semestre universitario, pues tengo menos tiempo para ensayar, para practicar, para aprenderme los instrumentos, el cover. Pero bueno, eso ahí uno intenta, ¿no? Uno trata siempre de hacer lo que pueda para aprender el cover y traerlo. Porque el último cover que yo subí, el de la balada para Elena, comparado a como le suelen ir a muchos covers cuando recién son subidos, le fue bastante bien. Así que eso está muy bien. Y pues sí, entonces ahí estamos ya aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ya sé que en chino hay 5 entonaciones, ¿no? Ahí, digamos que cuando uno habla español hay 2 entonaciones. Digamos, si yo digo la letra A, pues una cosa es A, otra cosa es A con tilde. Porque no es lo mismo leer mamá que leer mamá. En chino hay 5 de esas. Pero, a diferencia de otros idiomas como el español, el inglés, el francés o el italiano, en chino no hay ni pasado ni futuro. Todo es el presente, así que no hay que preocuparse por la conjugación de verbos o palabras en otros tiempos distintos a presente. Así que tiene su lado como ventajoso, pero también tiene su, obviamente, su lado complicado, como lo que es aprenderse los Hanzu, que los Hanzu son los caracteres que se escriben en chino, los pictogramas, por así llamarlo. Entonces, eso es lo que he estado haciendo, ¿no? He estado yendo a clases, he estado aprendiendo idiomas. Y pues si me termina yendo bien, pues puede que el otro semestre meta italiano 2 y chino 2. Que pues sería interesante, ¿no? Algún día terminar viajando por allá, a Italia o a China, o a Francia, o a Inglaterra, o a un montón de países allá. Ya técnicamente me defendería con 5 idiomas. Español, que siempre lo he hablado. Inglés, que lo hablo bastante bien. Francés, que más o menos. Y pues italiano y chino, que apenas estamos aprendiendo, pero pues bueno, siempre empieza por algo. ¿Qué más les puedo contar? Que bueno, ya me tengo que empezar a ver el proyecto profesional, que es como una materia que hay en la Javeriana, no sé si en todas las universidades, yo supondría que sí. Pues una materia que hay en la Javeriana que sirve de preparación para la tesis. Es para que uno ya sepa qué quiere hacer de tesis. Y yo ahí ya propuse hacer un programa radial / podcast donde se transmitan en vivo todas las eliminatorias
alrededor del mundo de principio a fin. Que es algo que a mí se me daba muchas ganas de hacer cuando estaban en época de eliminatorias aquí en el canal de YouTube, pero que nunca hacía, porque pues a la universidad quita tiempo. Así que complicado yo ponerme a ver partidos desde que arrancan en Oceanía por allá a las 10 de la noche de un día y terminando a las 10 de la noche del otro con un partido de Perú. Es complicado hacer un live stream así teniendo clases, ¿no? Entonces, y además solo, porque para eso yo necesitaría ayuda. Y si son gente de otros países, ya sea México, Argentina, pues sería más todo todavía, porque le daría un buen toque, ¿no? No solamente es un colombiano y hablando de fútbol, sería colombiano y gente de otras partes del mundo hablando de fútbol, de selecciones de otros países. Y cuando yo presenté esa idea, pues parece que gustó. Así que pues vamos a ver cómo evoluciona eso, si finalmente terminamos haciendo eso o si nos lo hacen cambiar todo. Porque uno nunca sabe. ¿Qué bostezadera, hombre? ¿Qué más les puedo contar? Que bueno, tengo preciso, o sea, si ustedes ya han visto los anteriores videos de carreras donde yo he hablado sobre este tema de Selene, y pues entonces puede que ya mantengan la onda, ¿saben de qué estoy hablando en este momento? Pues bueno, este semestre a vida, porque así es la suerte de FAO. A FAO le tocó compartir una clase con Selene. FAO ve una clase con Selene. ¿Cómo les parece eso? Es que es mi suerte. Lo estábamos hablando con Spidey, que algunos lo recordarán de los streams de Dead by Daylight. Que yo tengo una suerte, pero ¡jue madre! Hace tan solo unos minutos antes de grabar esto, me encontraba yo jugando Dead by Daylight con Dex y con Spidey. Casual, estábamos en una llamada en Discord con un amigo de Dex llamado Almace. Todo normal. Simplemente cuatro huevones ahí en la llamada de Discord. Cuando de repente entra Shumi, la waifu de waifus de todas las waifus en este planeta, en este universo. Entra la llamada. Y todos, claro, felices, porque hace rato no escuchábamos a Shumi. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el destino? ¿Qué hace mi suerte? Pantallazo azul. Tome. Eso fue como, quiero ir a Shumi, tome. Selene lo rechazó, tome. Ahí la tiene compañera en clase. Pues lo que yo le decía a Spidey, el día que yo consiga una cita con una chica para decir que deseamos novios, va a caer una bomba atómica aquí en Bogotá. Así es mi suerte. Así que complicado no enojarse con ese tipo de vainas. Pero ahí está la suerte de ser yo. Que suerte no tiene nada. Y volviendo a mi cumpleaños, pues sí llegó un regalo después de unos días. Que si alguno de pura casualidad me sigue en Instagram, que la verdad no lo uso para nada, si alguno me sigue en Instagram ya lo ha visto cuál fue mi regalo. Me regaló una camiseta del Borussia Dortmund, equipo al que yo apoyo en Alemania y que, por cierto, está líder absoluto en la Bundesliga, lo cual me tiene bastante feliz. Entonces, sí, yo tengo por ahí un Instagram. En el dado caso de que alguien me quiera buscar, se llama Fao Huesos. ¡Oh, qué misterio! ¿Quién lo diría? Pues el Instagram de Fao Huesos se llama Fao Huesos. ¿Cómo les parece? Nada, no publico prácticamente nada, pero pues solo si quieren seguirme, pues ahí está. Y bueno, ¿qué más les puedo contar?
Bueno, el día de hoy tuve un día particularmente bueno en FIFA, eso sí, pero siguiendo por esa lógica de los juegos del Xbox, me encontraba yo ayer, creo que fue antier, me encontraba yo prendiendo el Xbox para jugar algo de FIFA. En lo que prendía el Xbox, pues me quedé chateando con alguien en WhatsApp y de repente salió un mensaje, un anuncio ahí en el Xbox. Y lo alcancé a ver, decía: Halo de Master Chief Collection ha terminado su carga. Y yo, wait, what? Resulta que un día con un amigo intentamos compartir ese juego en Xbox Live. Pero cuando lo hicimos y eso, y yo descargué el juego y intenté jugar, me decía: usted no puede jugar este juego hasta que no inserte el disco. Y yo, pero pues no es un juego en digital ya. Y yo le preguntaba a mi amigo: ¿no lo tienen digital? ¿Lo tienen disco? Y me decía: no, digital. Y pues no dejaba jugar, entonces simplemente decidimos decir: no, pues lástima, ¿no? Y preciso, ahí me sale X, que ya se puede jugar. Y efectivamente me metí, y sí, se puede jugar. Los dos quedamos como: ok, bueno, pues será jugarlo. Así que genial ahí, genial. Halo Master Chief Collection, que para aquellos que no lo saben, Halo es mi saga de videojuegos favorita, siendo Halo 2 uno de mis juegos favoritos, igual que Halo 3. Así que Master Chief Collection era un juego que yo debía tener sí o sí. Pues ahí lo tengo ahora. Así que muy bien. Y pues obviamente ahí adicto al Super Smash Bros. Ultimate, que yo en algún video de Minecraft mostré mi avatar peleando en Super Smash. Ya tenemos a Piranha Plant, ese DLC nos lo dieron ahí de gratis. Y pues pues bien. Eso es lo que ha pasado recientemente. ¿Qué más puedo contar que haya pasado recientemente? Nada, en realidad, bueno, por ahí yo que he tenido algunos pequeños cambios en mi apariencia, en mi forma de pensar, pero yo creo que podemos profundizar en mi cambio en la forma de pensar en otro video, porque ya en este ya hablé mucho de otros temas, pero recuérdenme profundizar sobre ese cambio de mentalidad que tuve, cambio de mentalidad bastante agresivo, pero bueno, cosas que uno aprende con la vida y lo injusta que es. Y pues qué más, bueno, que como ya terminé de ver Ghost Story, ya estoy viendo Senki, pues ahí he estado viendo bastante anime cuando me puede. Senki es un anime bastante interesante, la verdad, no lo recordaba tan interesante. Así que eso está bastante bien. Y también últimamente han habido unas noticias más trágicas. Pues sé que por ahí murió en un fleteo un youtuber slash cantante slash ex participante de MasterChef que se llamaba Legarda. El único problema es que yo no tenía ni idea de quién era Legarda ni su susodicha novia Luisa W. No tengo ni idea de quiénes eran, pero pues igual, qué lástima que uno lo maten así de la nada, ¿no? Eso es prácticamente estar destinado a morir, ¿no? Que uno vaya caminando por ahí y una bala perdida le dé en la cabeza, eso es estar destinado a morir. Thanatos lo quiso así. También pues lo que pasó con lo de Flamengo, lo del incendio que mató a unas jóvenes promesas del fútbol brasileño. Y aparte lo de Emiliano Sala, han sido muchas malas noticias recientemente.
Bueno, ahí están viendo lo que va a pasar en el próximo episodio, que probablemente sea el último de Diddy Kong Racing. Y con eso yo me decido. Entonces, yo aquí, Fayito, me decido. No olviden que comenten, like, suscríbanse si quieren más. Oh, bonito, ya gustó. Compartan con sus amigos. Síguenme en mis redes sociales. Van a estar abajo en la descripción. Por aquí en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!